directora de Administración Electrónica. Pero a més de Riga, entre altres coses, perquè els anuncis que se van fer s'han d'aprovar en el Consell. No. Veremos cómo se van a aprobar muchos convenios fuera de este. Los parámetros de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, y de los profesionales voluntarios y personal de protección civil. Caen estas ayudas de forma inmediata. Aprobaré que espere en el vot unánime de toda esta corporación, per tal, y que se va a construir en estas condiciones. Ese es el fet singular que le dona a estas. A favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba. Y para los mestres que vulguen o que vulguen votar en las visitas. Muy greu el que avui posen negre sobre blanc. Si la sanción del temps no té res que voler, pero a un partido que la poca responsabilidad que té. Todo el público asistente sabe cuáles son las condiciones de comportamiento aquí. Yo creo que es una fita a un montón importante que en estos 4 años las líneas de actuación regladas se hagan duplicadas respecto a las que había en 2011. Duplicadas, hemos pasado de 19 a más de 40. Yo creo que el ejercicio de escolta activa que ha fet el nuestro presidente y ha seguido la línea de actuación de siempre de este equipo de gobierno y que recorre a todos los municipios, que escolte a todos los alcaldes, que reunís en plan reglats amb total transparencia la respuesta eficaz de la Diputación a les seves necessitats, entenem que es una línea correcta y que creo que n'hi ha que posar en valor. Es un esfuerzo que no l'hem fet nosaltres a soles, yo creo que l'hem fet entre tots. Castelló al final el estem fent entre tots, el estem fent gran entre tots, y yo creo que d'això hem de felicitar-nos. Y si estem avançant en major líneas de transparencia, si estem avançant en que en els processos de concurrencia competitiva en estos moments tinguen el doble de diners dels que n'hi han en els plans reglats, si s'han fet el doble de que se fent en 2011, yo creo que esta es la línea correcta en la que tenemos que actuar y creo que deberían de felicitarnos entre todos.